De vuelta en Market, Economía y Negocios. Hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña el doctor Jaime Aristides Escudero. Eso quiere decir que vamos a hablar de economía, de alta economía compleja y controversial. Bueno, doctor, sí. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, gracias a Dios. Encantado de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Un placer. La primera pregunta es, iniciando, ¿cómo usted ve el desempeño económico del actual gobierno? Mira, hay que verlo dentro del contexto internacional y afectado por la pandemia. La economía dominicana ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica. Yo creo que eso es un punto positivo y eso se debe principalmente a la ejecución de una buena política monetaria. Yo creo que la mejor decisión del presidente Abinader fue mantener al gobernador del Banco Central, porque eso aseguraba la credibilidad en la política monetaria. Eso ha ayudado a que la tasa de inflación, a pesar de tener un impacto proveniente de los mercados internacionales, de que se ha expresado en aumento de los precios de los combustibles, así como de los bienes básicos, pues todavía tenemos una tasa de inflación que está en el entorno del 7% y las expectativas están ancladas alrededor del 4%, que es la meta de inflación. Es decir, que en términos de estabilidad macroeconómica se puede señalar que el gobierno ha logrado mantenerla. Sí hay un elemento que debemos llamar la atención al gobierno, que es la parte de ejecución del gasto público. Ha sido muy limitado, muy tímido la ejecución de la inversión pública. Específicamente en los meses de enero, febrero, lo único que se ha ejecutado es alrededor del 15% de lo que se debió de haber ejecutado, lo que limita el aporte de la política fiscal al crecimiento de la economía. Por eso se ve claramente de que ha sido la política monetaria la que está explicando la recuperación que se comienza ya a ver a partir del el segundo mes del año, que sería febrero. Hay mucho cuestionamiento sobre el gasto de bolsillo y preocupación en ese sentido. ¿Qué opinión le merece? Mira, no cabe duda de que tú tuviste con la pandemia un impacto recesivo importante. La economía cayó el año pasado 6.7%. Eso significó una pérdida de empleo importante a tal punto de que para el último trimestre del año, cuando tú lo comparas con el último trimestre del año 2019, se destruyeron 305 mil puestos de trabajo. Y obviamente que eso se traduce entonces en lo que tú señalas, hay una disminución de la capacidad de consumo de la población. Y el gobierno tiene el reto de poder crear empleo suficiente para absorber esos que están desempleados. Fíjate lo siguiente, lo normal es que un gobierno cree entre 110 y 125 mil puestos de trabajo al año. Es decir, que crea las condiciones para que sea el sector privado, porque el gran empleador es el sector privado. El 85% de la economía lo explica el sector privado en términos generales. Y cuando se tiene un proceso contractivo, recesivo, como lo que se vivió, es lógico de que pues los agentes económicos privados se resientan, haya una disminución del consumo, de la inversión privada, y el gobierno tiene que crear las condiciones para entonces estimular. Por eso señalo que si hay una política fiscal más activa que eleve la inversión pública, puede atraerse entonces al sector privado a un nuevo estadio de crecimiento que permita entonces una recuperación de eso que tú señalas como ingreso que se ha perdido, ese que tú sientes de que la persona tiene menos dinero en los bolsillos. A propósito de eso, Ledesma, está el tema de que para este mes de abril fue anunciado ya la terminación del último de los programas sociales creados a propósito de la pandemia. Sí. ¿Usted entiende que deben surgir nuevos programas o continuar con algunos de ellos? Porque todavía hay muchos desempleados, muchas empresas están trabajando no a toda capacidad. Sí, tienes toda la razón. Nosotros hemos estado recomendando desde el mes de octubre del año pasado que se mantengan los programas. El gobierno ha sido terco, ha decidido eliminarlos. Primero eliminó fase 2, ahora fase 1. Y entonces, cuando tú tienes que ya estás dejando sin apoyo a las empresas y a los empleados, pues pudiera haber entonces un aumento todavía más acentuado del desempleo. Por eso yo hubiese recomendado, como lo hice, pero que ahora que se mantenga más allá de abril. Lamentablemente el gobierno parece que no quiere. ¿Cómo lograr un crecimiento de un 5.5% como pronostica el Banco Central, si en vez de estimular la economía a través del consumo, a través del gasto social, lo que se está es precisamente disminuyendo el gasto, cuando precisamente tú estableces que ha habido una
merma significativa del gasto, de la ejecución presupuestaria, tanto en gasto corriente como en gasto de capital. En gasto de capital es que más se ha reducido, gasto de capital. El gasto corriente no se ha reducido tanto, pero el gasto de capital sí. Mira, tú tienes un punto, la economía crece cuando tú combinas la demanda agregada privada con la demanda agregada pública. La demanda agregada privada se ha logrado mantener gracias a la política monetaria expansiva, acomodaticia, la reducción de las tasas de interés, el aumento de casi 5 puntos del PIB en términos de disponibilidad de recursos por parte del Banco Central, en términos líquidos, que ayuda a que se pueda mantener el consumo. Pero obviamente que tú necesitarías más el empuje fiscal. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, todos estiman, y el Fondo Monetario Internacional, que la economía va a estar creciendo entre 5 y 5.5%. Ese es cerca del potencial. La economía dominicana puede perfectamente crecer más de ahí si tuviese un mayor apoyo. A mí no me sorprendería que crezca ese 5.5%, porque acuérdate que está recuperándose con relación a una caída del 6.7% del año pasado. La economía dominicana pudiera crecer un 8% si se logra combinar con una buena política fiscal. El problema es que el gobierno está como enchivado, como que no termina de arrancar en materia de política fiscal. Yo no sé si es que tienen inexperiencia en el manejo de la ley 340, que es la de compras y contrataciones públicas. Fíjate que ha prometido mucho, ha dicho, por ejemplo, lo de Pedernales, lo de Montecristi, lo de Manzanillo, lo de San Pedro Macorís, lo de las carreteras, ¿y cuál ha comenzado? Están apostando a una reforma a la ley. ¿Cuál? Bueno, pero una ley que yo acabo de ver tiene 101 páginas. Entonces, óyeme, ¿qué reforma es esa? O sea, cuando tú tienes una ley de 101 páginas, tú tienes un problema. Tienes un problema para tú poder ejecutar el gasto público. Entonces, en medio de una recesión, yo lo que le recomendaría al gobierno es que se haga aprobar una ley especial con 5 grandes proyectos de infraestructura, donde esté, por ejemplo, Pedernales, o donde esté la carretera del Ámbar, y que tú puedas comenzar rápido la ejecución de esos proyectos. Fíjate que el presidente Biden se hizo aprobar un proyecto de 1.9 millones de millones de dólares de rescate, y ahora se quiere hacer aprobar 2.25 millones de millones de dólares para aumentar la inversión en infraestructura. Eso es lo que hay que hacer para poder echar hacia adelante una economía. No poner que todo el gasto tiene que ser a través de la ley 340, que se sabe que si tú no tienes experiencia manejándola, te va a hacer que digamos un retraso entre 6 y 9 meses por lo menos para tú ejecutar un proyecto de envergadura. Terrible, terrible. Así es. Aristi, los economistas, cuando todavía la deuda pública no comprometía el 65% del Producto Interno Bruto, estaban alarmados, desesperados. Hoy se habla de que ya ha superado esa línea y está alrededor del 71, 72 creo que es. 70 más o menos. Algunos son más abiertos y piensan que es un poquito más. Uh-huh. ¿Cómo puede esto afectar el desarrollo económico de nuestro país? ¿No afectará ese crecimiento que se tiene proyectado de ese 5.5%? Sí, lo influye sin lugar a dudas. Gracias a Dios que estamos viviendo un periodo donde las tasas de interés a nivel internacional son históricamente bajas. Eso ayuda a que tú puedas conseguir financiamiento fácil y a buenas tasas de interés. Y por lo tanto reduce un poco el servicio de la deuda pública en la República Dominicana. No obstante, 70% del Producto Interno Bruto es una deuda elevada, es una deuda que implica que tú necesitas una reforma tributaria, no simplemente una reforma fiscal, como se quiere decir, porque el gobierno prometió que iba a reducir el gasto en 129 mil millones de pesos, porque supuestamente iba a reducir la corrupción, iba a reducir el sobrecosto, iba a reducir el abultamiento que había en la ejecución presupuestaria, y no ha hecho nada de eso. Lo que ha reducido no es porque ha descubierto que se estaba sobrevaluando o que había corrupción en algunos proyectos, no, es que simplemente no está ejecutando los proyectos, es muy diferente. Entonces, por el lado de gasto, no es verdad que habrá grandes ahorros. Entonces, nos tenemos que ir por el lado de la reforma tributaria. Y una reforma tributaria, ya tú sabes lo que eso implica, en medio de una situación en la cual el sector privado es que comienza a salir del proceso de recesión que nos metió la pandemia el año pasado, le va a ser muy duro pasar y pagar una reforma tributaria como la que habría que
ejecutar que va de 3 a 4% del Producto Interno Bruto. Eso es de 150 a 200 mil millones de pesos de nuevas recaudaciones. ¿Y cómo? Porque hablamos de que la República Dominicana tiene problemas de competitividad. Siempre tenemos una balanza comercial negativa. Y se quiere impulsar ahora al sector industrial para aumentar las exportaciones. ¿Cómo lograr eso? Aumentar las recaudaciones y que eso implique afectar a los sectores productivos. Sí, mira, la balanza comercial de República Dominicana es negativa, la balanza por cuenta corriente es menos negativa porque ahí tú incluyes entonces, y remesas también, sí. Entonces con eso tú logras compensar y el déficit en cuenta corriente ha estado en los últimos años entre 1.5 y 2% del PIB, que es perfectamente manejable con la entrada de capitales de largo plazo, sostenible, o sea que no habría tantos inconvenientes exactamente. Ahora, tú tienes un punto con relación a la competitividad. La competitividad, tú puedes hacer reformas tributarias que incluso te eleven la competitividad. Es lo que hay que saber hacerla. Sí. Se le puede dar una clase al gobierno. Si quiere saber cómo hacer una reforma tributaria que eleve la competitividad, sí, se le puede dar perfectamente. Se eleva la productividad y se incrementan los ingresos. Sí, claro. Claro, se puede hacer. Se habla mucho del problema de elevación fiscal, de elusión fiscal y también de los subsidios. Sí, el gasto tributario, por ejemplo, que tú tienes en el país, está entre 4 y 5% del Producto Interno Bruto. Eso es entre 200 y 250 mil millones de pesos que tú pudieras perfectamente recaudar. Ahora, eso implica eliminar algunas exenciones, como es el caso del ITEVIS, que te va a implicar pues la necesidad de hacer algún tipo de programa de apoyo, de poner en marcha algún tipo de programa de apoyo para los segmentos más pobres y vulnerables del país. Entonces, obviamente que tú puedes recaudar también reduciendo la evasión tributaria. La evasión tributaria en algunas figuras impositivas está entre un 50 y un 60%. Léase ITEVIS, léase impuestos sobre la renta, personas jurídicas, personas físicas. Y tú pudieras reducir considerablemente. Tú no tienes para mejorar las recaudaciones que aumentar las tasas. La tasa del 27% es una tasa elevada, es una tasa que en términos de promedio de América Latina estamos por encima. La tasa del ITEVIS del 18% está por encima del promedio de América Latina, que es 15%. De tal manera que tú no necesitas subir las tasas para mejorar las recaudaciones en el país. Así que el reto es hacer una reforma que no sea distorsionante de las decisiones de ahorro, trabajo, inversión, consumo, y que te permita a ti aumentar los ingresos, pero sin que te destruya empleo, sin que te destruya capacidad de inversión en la economía dominicana. Muy bien, en la actualidad hay dos temas que tienen que ver con el sistema de seguridad social, especialmente con las administradoras de fondos de pensiones, que nos gustaría saber su opinión. Uno de ellos ya es recurrente, que es el 30% de los fondos que se han entregado, algunos a favor, otros en contra. Y otro es que en las cuentas de las AFP hay más de 2.300 millones de pesos que corresponden a los cotizantes que ya han fallecido y que deben ser entregados a sus familiares. Una serie de trabas lo ha impedido, han pedido flexibilización, pero son 2.300 millones de pesos. ¿Qué ha pasado con ese dinero? El dinero que eso renta por estar en esas cuentas, ¿a dónde va? No, a la misma cuenta. ¿A la misma cuenta? Sí. ¿Y qué tú sugieres que se haga con estos casos? No, si son de personas ya fallecidas, ahí la ley establece claramente las condiciones que se tienen que cumplir para entregarle eso a los herederos. Pero que eso se ha dificultado. Hay gente que no ha podido cumplir con eso. Incluso están pidiendo que quiten unos cuantos de los requisitos, porque hay gente que ha dejado eso abandonado porque le resulta más caro la inversión que tiene que hacer para que le devuelvan lo que tiene ahorrado. Sí, entonces cuando tú tienes costos de transacción elevados para poder cumplir la ley, entonces tú deberías, por parte de la superintendencia, tomar medidas que permita la recuperación de esos recursos. Pero las personas herederas necesitan que se le devuelvan su dinero. Eso contrasta con el tema del 30% que se ha estado discutiendo, de si se devuelve, si no se devuelve. Antes de tú poner sobre la mesa si lo vas a devolver, tienes que hacer un análisis en términos del impacto macroeconómico. Eso es lo que hay que determinar. ¿Qué impacto traduzca pudiera esto, tener? Traduzca no, esto. El impacto que ¿cómo? Puede tener sobre la inflación, sobre la estabilidad de los precios en términos generales y sobre el tipo de cambio. Porque si tú tienes una medida que te genera un aumento de la inflación, recuérdate que la inflación es el peor de los impuestos, porque es el impuesto que va sobre los pobres directamente. Entonces, si tú ejecutas una medida cualquiera sea que te genera un aumento de los precios, que te deteriore
los indicadores de bienestar de los más pobres y vulnerables, entonces no vale la pena tomarla. Entonces, eso es lo primero que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Y luego decir, ok, ¿qué impacto puede tener esta medida del 30%? Y ahí tú tomas la decisión. Siempre se habló de que antes de discutir el pacto fiscal, había que hablar del pacto eléctrico. Bueno, pues ya se rubricó. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿vale la pena eso que se rubricó y cómo va la ejecución de eso? Mira, la realidad es que es el mismo que no se quiso firmar cuando se estaba en oposición. En realidad, el principal punto a favor del sector eléctrico fue la creación y puesta en marcha de la central termoeléctrica Punta Catalina. Estamos hablando del 30% de toda la electricidad de la República Dominicana. Hoy no tenemos, ¿ustedes lo notan que hay apagones? No. ¿Verdad que no? ¿Ustedes saben por qué? Eso se llama central termoeléctrica Punta Catalina. Es el corazón, es la columna vertebral de lo que es el sistema eléctrico nacional. Entre el 30 y el 35% tiene esa capacidad de suplir a los precios. Si coges la lista de mérito para que tú veas dónde está Punta Catalina. Pero está satanizado por parte del ministro de... Sí, porque... Serafín. Serafín de la Rosa. No, y el ministro de el administrador. Canario. Sí. El ministro Serafín, de Mina, Canario de la Rosa. Equipo eléctrico. Sí, porque ellos tenían una estrategia que se ha descubierto claramente de querer venderla a precio de vaca muerta. La realidad es que ya se ha demostrado que Punta Catalina es una superestrella. Como ya, yo el día de la inauguración la llamé, es la joya del sector eléctrico de la República Dominicana. Es la más competitiva, es una empresa que a valor de mercado puede estar entre alrededor de 2.600 millones de dólares. El costo fue 2.454 millones de dólares en términos de inversión de construcción. Y es una empresa que realmente va a estar supliendo electricidad de forma muy competitiva durante los próximos 40 años. Así que eso sí realmente favoreció el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque había plantas que por años estuvieron apagadas y cobrando simplemente capacidad, y tan pronto llegó Punta Catalina, que ya era una realidad, porque mucha gente apostó a que nunca se iba a terminar Punta Catalina, pero el trabajo de más de 10.000 personas que se involucró en ese proyecto logró terminarlo, ponerlo en marcha, y ahí está, haciendo que otras generadoras cambiasen su matriz de generación de diésel o fuel oil hacia gas natural. Y por eso tenemos más de 600 megavatios adicionales a gas natural a precios muy competitivos que también antes estaban apagados y ahora están supliendo de una forma continua electricidad en la República Dominicana. Y eso es algo sumamente positivo. Ese es el verdadero pacto eléctrico. Lo otro es un reto que tienen las distribuidoras de electricidad de mejorar sus índices de cobranza. Punta Catalina les reduce el costo de adquisición de electricidad en más de 200 millones de dólares al año a las tres empresas distribuidoras de electricidad. Y genera beneficios Punta Catalina directamente para el Estado, 250 millones de dólares. Es decir, que crea un valor agregado para el Estado dominicano cada año de 450 millones de dólares. Y eso realmente es el mejor aporte que se ha hecho en la historia del sector eléctrico de la República Dominicana. Desde tu punto de vista, ¿el Estado debe de mantener Punta Catalina o está bien que se venda? Mira, puede vender participación accionaria, puede traerse un operador privado. Todo eso es algo positivo. En términos de venta de acciones, óyeme, las grandes empresas, IBM, General Electric, cualquier empresa de esas grandes a nivel mundial, Toyota, vende acciones y está bajo el manejo de un consejo de administración. Asimismo, tú pudieras tener un consejo de administración que sea quien opere Punta Catalina en términos administrativos. Tú puedes contratar los servicios de un operador o puede ser que un socio privado te traiga un operador. De tal manera que tú pudieras mantener lo que es parte de la propiedad, en parte del Estado, venderla no a precio vaca muerta, sino vender esas acciones a los precios de mercado, como te señalé, ese precio de 2.600 millones de dólares, y además mejorar cada vez más la eficiencia. Lo que sí es importante es lo siguiente: la presencia de Punta Catalina seguirá obligando a que todos los otros generadores sean cada vez más eficientes, porque de lo contrario, ¿tú sabes cuál va a ser el resultado de todo? Lo saca del mercado. Lo saca del mercado y lo convierte en chatarra. ¿Tú no has visto que hay ahora mismo una gran polémica con relación a una planta que viene flotante para el río Sama? Eso es simplemente porque ya cada vez hay menos mercado. Si hubiese mucho mercado, ¿hubiese habido pleito entre el sector privado? No hay ningún pleito. Pleito lo hay porque Punta Catalina ha empujado a las empresas
a la cola. Está creando una competencia. Exactamente. O se hacen más eficientes o salen del mercado, se convierten en chatarra. Eso es la gran bondad de la central termoeléctrica Punta Catalina. Tarde o temprano, óigame bien, tarde o temprano el pueblo dominicano le dará un reconocimiento a Danilo Medina por haber construido la central termoeléctrica Punta Catalina. Apúntenlo ahí. Mire. Así como dije en el año 2004, que tarde o temprano el pueblo dominicano le iba a hacer un reconocimiento a Hipólito Mejía por haber salvado el sistema bancario, y se lo hizo en el año 2012. Así es. La banca dominicana se lo hizo a Hipólito Mejía. Nos quedan pocos minutos. Preguntarle, okay, ya para el final, un debate que usted pidió con Canario. ¿En qué está eso? No, fue con Canario. Sí. ¿No fue con Canario? No, fue con el ministro. Ah, fue el ministro. Sí, claro. ¿Y en qué está eso? No, lo estoy esperando todavía. Lo estoy esperando, claro, porque tengo toda la información aquí. Yo estoy con los papeles aquí para demostrarle que todo lo que yo he dicho es la verdad y lo que él ha dicho es mentira. Bueno. Tu primera intervención del programa de hoy, hablaste de que prácticamente la estabilidad macroeconómica se ha mantenido gracias a la buena política monetaria. Es correcto. Sin embargo, Pavel Isa Contreras, viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, hace alrededor de un mes dio una declaración que creó bastante controversia, en el sentido de que él entendía que ya la política monetaria colapsó como estabilizador de la macroeconomía y como catalizador del crecimiento económico. ¿Qué tú piensas en respecto? No, mira, yo no creo eso. Yo creo que la política monetaria tiene un margen de maniobra importante, como tiene todavía en otros países la política monetaria, incluso en países como la República Dominicana, donde no tiene una moneda de reserva. Tiene todavía una influencia importante y principalmente el mayor aporte es mantener la estabilidad macroeconómica, porque el sector privado crece cuando hay estabilidad macroeconómica. Tú recuerdas la crisis de 1990, una caída de la actividad económica brutal, 5% cayó el Producto Interno Bruto. La crisis en el año 2003-2004, caída del Producto Interno Bruto por esa crisis financiera. Cuando tú tuviste una crisis a nivel local, siempre tienes caída de la actividad. Por lo tanto, mantener la estabilidad macroeconómica es algo sumamente positivo. Entonces, eso es lo primero. Y con relación, sí, yo debería decir que Pavel tiene razón en que hay que acelerar la política fiscal. Es un mensaje. Él le está mandando un mensaje, no sobre la política monetaria. Esa parte, ahí se la podemos dejar estacionada y decirle, mira, Pavel, no te preocupes con la política monetaria, deja que ellos hagan su trabajo. Concéntrate en convencer al Ministerio de Hacienda de que haga su trabajo y ponga en marcha un paquete de proyectos de infraestructura que reanime la economía dominicana, y que entonces, en la medida en que vaya entrando más política fiscal, ya tú puedes comenzar a tener una política monetaria menos expansiva. Pero mientras eso ocurre, óyeme, la política monetaria sigue siendo la punta de lanza para la recuperación económica de la República Tengo Dominicana. Tengo que hacer otra pregunta que no se me puede quedar en este programa. Hay que aprovechar a lo que sea. Claro que sí. Lo ha reiterado en varias ocasiones el expresidente Leonel Fernández, de que los países de América Latina no están en condiciones de enfrentar por sí solos la crisis, que es necesario ir al organismo internacional, el millón del G20, para ver cómo se pueden crear algún tipo de programa y obtener recursos suficientes en condiciones de crédito muy adecuada para que pueda relanzarse la economía de América Latina. ¿Cómo tú ves? Mira, República Dominicana ha recibido más de 7 mil millones de dólares de los mercados internacionales gracias a la política monetaria expansiva de los países desarrollados. Si nosotros a nivel mundial no hubiésemos tenido una política monetaria como la que ha tenido la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, que ha ayudado a haber liquidez y reducir la tasa de interés, pues República Dominicana no hubiese tenido acceso a esa liquidez que ha ayudado a mantener la estabilidad macroeconómica. Es decir, que fíjate cómo el mercado hace eso que ha estado solicitando el presidente Fernández. O sea que yo creo que asimismo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ha facilitado liquidez. También República Dominicana recibió 650 millones de dólares, pero rapidísimo, a través del Banco Central. Es decir, que efectivamente las economías a nivel internacional han favorecido
para que los países en desarrollo puedan tener acceso a capitales, a diferencia de otras ocasiones, como es la década de los 80, donde colapsó el financiamiento y eso provocó la década perdida en América Latina. Colapsó y la tasa de interés se pusieron 18. Insoportables. Imagínate, la tasa de interés en los Estados Unidos llegó a 18%, la tasa de interés de la Reserva Federal, y ahora está entre 0 y 0.25%. Wow. Mira la diferencia. Excelente. Doctor. Un placer. Muchísimas gracias. Ahí se demuestra que es doctor. Sí, sí. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Será hasta la próxima entrega.